La pantalla de edición de un enlace es bastante similar a la pantalla de nuevo enlace. A través de esta pantalla puedo definir la URL de origen, que es la que voy a reemplazar, la nueva URL o de destino, colocar algún comentario y en la parte derecha configurar otros parámetros como el estado y ver otra información como la fecha de creación y la última fecha de actualización. En la barra superior tenemos el guardar para permanecer en la misma pantalla, guardar y cerrar, guardar y nuevo o cancelar.